yo he venido anteriormente, vaya ahora, yo he venido anteriormente con los hermanos Moreno 3 veces y esta es la primera vez que vengo como solista. Para aquellos que no me conocen, pues se recuerdan esos temas. Tanto que yo la quería, tanto que yo la adoraba, tanto que yo la quería y tanto que yo la adoraba. Y hombre, su mamá no quiso, ni su papá tampoco. Bueno, esos temas yo vine a promover con los hermanos Moreno para ese entonces, pero a través de ese tiempo también llevo con Larry Harlow de la Fania Ostas y para mí esa ha sido la escuela mía. Realmente para ti, Luisito, Larry Harlow en la Fania, cuéntanos un poco de Larry Harlow, ¿qué significa para ti Larry Harlow? Bueno, él significa para mí el papá mío en lo que es la música, porque en realidad cuando yo comencé con Larry Harlow me dice, mira, la tarima consiste de 100%, entonces él como siendo el pianista, él es 10 y yo soy 90, entonces yo tengo que manejar al público, o sea, si hay 100 o 100 mil, no importa, uno tiene que entretener a la gente y gracias a Dios, pues a través de eso, por ejemplo, el sábado cuando estuve en San Martín de Porres, había más de 50 mil personas y eso fue para mí, era como un party, como si estuviera en casa con mi gente, tranquilo y gozando y yo decía a la gente, con la mano arriba, con la mano abajo, y una huya y así soy yo. Entonces, después de la actuación, yo quise bajar con ellos y tomar fotos, pero la seguridad, yo, no, espérate, que no es tan fácil, pero claro, así soy yo siempre con gente. Pero Larry para mí ha sido una institución, me ha brindado y me ha abierto las puertas en diferentes partes del mundo. Tú sabes que aquí en el Perú lo queremos mucho a Larry, porque realmente no sé si habrás escuchado en el Callao, lo que es la capital de la salsa aquí en Perú, lo quieren mucho, ¿no? Realmente la gente goza cada vez que escucha sus canciones. No, y nosotros realmente todo eso nos llena de gozo, de júbilo. Pero cuéntame, ¿cómo te recibió esa gente en San Martín? Y yo he visto realmente la cantidad de gente, el público que has tenido, los aplausos, los gritos, la euforia de las chicas. Sí, increíble, mira, porque cuando yo entraba, la gente me veía en el carro, ¡oh, mira, Jerry Vélez! No es Jerry, es el primo, es Luisito Rosario. Pero fíjate, como yo soy bien accesible a todo el mundo, yo no me creo más que nadie, o sea, las estrellas son las que están allá en el cielo. Nosotros todos tenemos un don de que tenemos nuestro talento y siempre estoy con la gente. Pero cuando me subí al escenario, ya la gente sabe, es una vibra que yo le doy a la gente, positivo. Claro. O sea, y cuando ellos eso se transmite, pues ellos se conectan conmigo. Y para mí ha sido una bendición de Dios muy grande, porque en realidad nunca esperaba venir a San Martín y hacer un evento así tan grande. Y la aceptación, ahora mi Facebook, Luisito Rosario, está lleno. Sí. O sea, el Twitter, mi página web, luisitorosario.com, la gente me están comunicando. Mira, que ahora quieren todo un pedacito de Luisito. Pero, o sea, ha sido muchos años, casi 20 años en la música. Todavía yo estoy aprendiendo. Y también estuve con el Conchita, ese para mí es mi padrino. Tu padrino, sí, sabemos que es tu padrino y él también un gran sonero peruano, muy reconocido y lo hemos visto pues en otros escenarios fuera de nuestro país, muy ovacionado y realmente eso también a nosotros como peruanos nos llena de orgullo, ¿no? Tener un sonero, la calidad que es nuestro amigo pues Villanueva, realmente aquí también a otro. Dime, ¿nos puedes contar un poquito más de la tumba y el bongó? De lo que fíjate, Larry me dice, mira, vamos a regrabar lo que es el 35 aniversario de Larry Harlow. Yo no tuve la actuación porque tenía otra presentación fuera de los Estados Unidos, pero cuando fuimos a grabar la producción, pues yo y Moluciano, que también canta con Larry, pues grabamos la parte principal, pero aparte de eso, todos los coros que se grabaron, que para descanse fue Néstor Sánchez, que para mí Néstor Sánchez fue uno de los mejores cantantes que ha tenido el género de la salsa, el albino divino, porque como cantaba, se frasea y como subía, increíble. So, para mí fue una bendición de que yo grabé todos esos temas, los coros con Néstor Sánchez. Y sea, cada vez que estoy en escenario con un Alberto Santiago, que para descanse, Jimmy González, Mike Miranda, yo Motoro, o sea, que para mí era, o sea, para ustedes son una gente grande, pero para mí eran familia o son familia. Claro, o sea que usted ha sido bendecido en realidad. Sí, o sea, la gente me ven joven y dice, oh, pero
una vez iba a hacer una presentación y en la carátula estaba Alberto Santiago con Larry Harlow. Y cuando yo llego, sea gente de edad, yo no digo los viejos, yo digo los clásicos, porque es más, dice, oye, ¿y quién es el cantante que va a cantar aquí hoy? Pues yo dije, bueno, con todo respeto, yo soy el cantante. Cuando yo terminé, o sea, ellos vieron como, ¿qué sabe este chamaco de salsa? Cuando yo bajé, me felicitaron, oye, la verdad que cuando yo cerré los ojos parecía que estaba en el tiempo de los 70, que estaba un Ismael Miranda cantando. Claro, no, qué importante en realidad. Y dime, una de tus canciones que nosotros, o sea, la escuchamos mucho sonar en las diferentes radios de nuestro país, aquí en Perú, ¿no? Y más que todo, en el programa El Osito de la Salsa, yo no, pues seguro que esa canción va a romper, porque ya nos han llamado, nos han llenado también el Facebook, y nos han dicho, Osito, usted, mañana usted, en el Callao, no te imaginas, en el Callao, la gente es salsera, como digamos acá en Albur, al mango. No. Mira, la cosa es que, como me dice la gente, yo vengo a rescatar lo que es la salsa agresiva, o sea, la salsa de los 70, o sea, con una imagen joven. Entonces, las canciones que yo interpreto, le puedo dar un poquito romántico o le puedo dar lo agresivo. En este caso, Rumba del Barrio es un tema que es bien calle, eso es calle, se identifica con lo que todos los barrios en todas partes del mundo, o sea, que de ahí que viene la rumba. Claro, nosotros, al menos yo que estaba escudriñando tu música, veíamos que había un grupo de señores que hablaban, ¿qué viene ahora? Hablaban, ¿qué es reggaetón? ¿Qué es No, bueno, pero nosotros somos la clave, ¿no? Es la cosa. O sea, de ahí se identifica la música de nosotros, pero entonces lo que estamos tratando de hacer es mantener esa música en vivo, o sea, vivo ahí. Tú sabes, una cosa que fuimos a los muchachos donde venden los CD y la señora me dice, mira, aquí vino Jerry Rivas del Gran Combo y entregó tu CD de Rumba del Barrio para que lo pase y para mí, qué honor, o sea, yo no sabía, Jerry Rivas del Gran Combo, o sea, porque dice, cuando no esté Gran Combo, cuando no esté Barrio, ¿a quién va a seguir nuestra trayectoria? Y para eso estamos nosotros. O sea, es difícil entrar al mercado, es muy difícil, pero contando con Dios y la Virgen y con gente positiva, la energía se expresa por todos lados y llega la rumba tiene que llegar y precisamente estoy grabando un disco nuevo que vengo con dos temas de Big Band, 16 músicos, letra linda, pero con un swing tremendo, sabroso. Dime, Luisito, y Rumba del Barrio, ¿a quién se lo dedicaste? Sabemos que se dedicaste a una persona muy especial, de la Reina de Reinas. Sí, eso fue básicamente Celia Cruz. Hicimos un evento juntos que era básicamente donando nuestro talento a recobrar fondos para algo que sucedió. Y ahí lo conocí. Entonces, de casualidad, si la gente vieron en Facebook, hay una foto que estamos igual, vestido igual. Y tremenda señora, o sea, yo me dije, wow, qué o sea, yo a veces ni me imagino, wow, tanta gente que yo he conocido que han fallecido, pero uno dice, wow, tuve la dicha de estar con ellos. Entonces, decidimos hacer Rumba del Barrio porque es lo que se identifica la música de ella. Además de eso, decidí grabar un tema, se llama Homenaje para Celia Cruz, cuando ella falleció, y se lo canté en el segundo aniversario de cuando falleció, para el señor Pedro Brull, en un canal internacional en los Estados Unidos. Para mí fue tremenda experiencia, o sea, de poder compartir con tanta gente bonita en este ambiente. No es fácil, pero seguimos para adelante, eso es lo importante. Qué bien, Luisito. Realmente nosotros aquí en Perú, una vez más te lo digo, te recibimos así con los brazos muy abiertos. Habrás ya probado de repente algunos platos de aquí de nuestro Perú. Mira, quiero enviar un saludo a Milton de la cevichera Las Palmeras. Buenísimo. Es rico. Y también para mi pana José, donde estuvimos ahí, el gran combo de lo que es la comida peruana. Tremenda comida, o sea, yo creo que voy a salir de aquí como 10 o 15 kilos más grande, pero es que es rica la comida peruana. Ni hablar, son tantas las invitaciones que nos están intentando que yo creo que, como dice Martín, si estoy aquí un mes, salgo aquí, de aquí como Maelo Ruiz. No, realmente somos bueno, galardonados también, somos número uno en lo que es la gastronomía a nivel mundial, ¿no? Eso también nos llena de orgullo, pero más orgullo nos tenemos ahora después de tenerte aquí, Luisito. Creo que el Perú está muy contento, ya te lo he demostrado en los escenarios que te has presentado, y viene mucho más ahora. Sí, mira, con Dios por delante, no por nada, nosotros venimos, le agradezco mucho a la gata Irene Rojas, también a Martín Chávez,
por el trabajo que han hecho, tremendo. Este viernes mi despedida oficial de Perú. Estaré con Rey Sepúlveda, Gambini. Gabino Gambini. Ese parece un italiano, Gambino Gambini. Y Melconchita también estará por ahí. Y luego Luisito en la caramba, despedida de Luisito Rosario. Así que mi gente, este viene, los espero allá, porque se va a formar tremenda rumba. Luisito, te dejo a ti para que anuncies una de tus grandes canciones, como es Rumba del Barrio. Seguro, bueno, mi gente aquí que están escuchando con el Osito, no solamente el Osito, Luisito Rosario, aquí le dejo con Rumba del Barrio directamente desde Nueva York, en la costa. A la, 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 la.